programa de esta primera edición de La Voz Kids tuvo todo lo que esperábamos y más. Porque yo soy la mujer. Las increíbles actuaciones estuvieron a cargo de la reina grupera Ana Bárbara. Yo solo quiero darte un beso. Prince Royce interpretó su nuevo tema Darme un beso. Pero realmente la presentación más esperada de la noche y la que volvió loco a todo el mundo fue la del gran artista internacional, el mismísimo Ricky Martin. Fantástico. ¿Qué consejo le das? Me da mucha esperanza para nuestro futuro en la industria, el talento que estamos viendo en este programa. Y algo muy bonito, comunidad latina. También pudimos disfrutar por última vez de las bellas voces de los 6 finalistas. Alondra. Lanis, cuando nos adorábamos, Alan, Hugo, yo no me doy por vencido, Sean and y Paola. Del Team Rubio, la escogida para ser parte de los 3 finalistas fue Alanis. Del Team Tapia, el escogido fue Alan. ¡Paola! Y del Team Royce, la seleccionada fue Paola. La misma que al final logró convertirse en la ganadora del título de La Voz Kids 2013. Y de verdad que no me lo esperaba, pero cuando oí mi nombre, no, yo no me lo creí, pensé que era en mi mente o algo, y yo dije, ¿qué? Y yo no estoy demasiado feliz para explicar lo que siento. Eso le demostró al público que ella podía hacer un poquito de todo, ¿no? Y todavía mantener esa cultura latina. Y siempre fue profesional. Nunca me dijo que no podía, nunca me dijo que no. Al contrario, entonces no quiero que me feliciten a mí, la ganadora es ella, ¿no? Celebré en el escenario con todos mis compañeros, celebrar con mi familia y mis amigos, y quiero disfrutarlo y pasarla muy bien, porque es un momento muy especial.